El día pasado se hizo entrega al Gobierno del Estado un estudio y sondeo en la población que incluye costos operativos y de mantenimiento, en la que se nos han incrementado las empresas y una solicitud de ajuste en las tarifas de transporte urbano. Pertenecemos a un sector económico de la ciudad que es afectado directamente por los incrementos que se han venido dando a nivel nacional en los combustibles y en la cotización del dólar, que ambos conllevan al incremento de lubricantes, refacciones, llantas y camiones, entre otras del sector transporte. El último ajuste de tarifa en el Estado se llevó en abril del 2014, momento en el cual las empresas dejaron de recibir apoyos económicos del gobierno, que eran llamados subsidios, y desde ese entonces a la fecha tenemos los siguientes incrementos, por mencionar algunos. El diésel en abril del 2014 se encontraba en 13.06 pesos, actualmente se encuentra en 16.38, habiendo una variación el 26%. Se hizo una solicitud a 10 pesos adulto y 6 pesos estudiante. Esta tarifa está a diálogo, está a práctica. No quiere decir que realmente... Muy buenas tardes, ahí tiene usted el audio del día. La demanda de los concesionarios del transporte urbano, que el día de ayer le adelanté que iban a dar una conferencia, la dieron el día de hoy a eso de las 9:45 de la mañana en conocido hotel de la ciudad, donde lo que están planteando es un aumento urgente a las tarifas del transporte urbano. ¿Cuál es el principal argumento? El principal argumento que están planteando los concesionarios es que desde el último ajuste que se dio a las tarifas en el último año de administración de Fernando Ortega Bernés, desde ese momento les dejaron de pagar el subsidio de 400 pesos diarios por unidad circulando. O sea, del 2014 al 2017 les han dejado de dar ese apoyo con el que ellos, pues obviamente, pagaban parte de la gasolina, las reparaciones de sus unidades y también podían reinvertir en la compra de nuevas unidades. Es el argumento del por qué el transporte urbano, las unidades, están en las condiciones en las que están. La gran pregunta es, ¿dónde están todos esos millones de pesos? Porque asciende a millones de pesos los que no se le ha pagado a los transportistas y que hoy tiene a los campechanos recibiendo un servicio de pésima calidad. La responsabilidad, obviamente, es del gobierno del Estado y de los transportistas también, que durante casi 3 años mantuvieron la boca cerrada. Y hoy, que están con la soga al cuello, salen a pedir un aumento a las tarifas. Como usted bien sabe, las tarifas del transporte urbano están 7 pesos adultos y 4 niños y estudiantes. Los transportistas están planteando que ante la situación de crisis que están viviendo, que las tarifas sean ahora de 10 pesos, o sea, 3 pesos más y 6 pesos al de niños y estudiantes. Le tengo todo el lujo de detalle de la conferencia que brindaron los transportistas el día de hoy para plantear su situación, lo que ellos consideraron y señalaron que es lo que están viviendo desde hace mucho sin que la ciudadanía lo sepa y mientras las autoridades estatales les han cerrado la puerta para el diálogo. A raíz de esta conferencia quiero decirle que el gobernador del estado, en los festejos del Día de la Libertad de Expresión, donde rifó carros, motos, bicicletas, computadoras y demás regalos para los comunicadores que asistieron, dio a conocer que no va a haber aumento sin que haya una reunión previa
El gobernador dijo durante este 2017 no se van a aumentar las tarifas. En este momento los transportistas están en Palacio de Gobierno reunidos con el secretario de Gobierno Carlos Miguel Aiza para tratar esta situación de, obviamente, el aumento y que les paguen el subsidio. Como usted bien sabe, otro de los argumentos que ellos plantearon es que el gobierno federal le da subsidio a la flota camaronera, también al sector agrícola. Entonces ellos consideran que siendo un servicio de primera necesidad, también se les debe considerar por el aumento al diésel, que como usted bien sabe, se ha ido por los cielos gracias al gobierno priista de Enrique Peña Nieto, y también, obviamente, el incremento a las refacciones de los camiones, y no solamente de los camiones, de los vehículos de todos los ciudadanos. Pero bueno, en un momento más voy con esto, que la verdad es bastante interesante. Lo paradójico, vea usted esto que le voy a presentar. Mientras los concesionarios del transporte están pidiendo un aumento, el día de hoy el Instituto del Transporte realizó un operativo en la Avenida Gobernadores a eso de las 10 de la mañana, ahí a la altura de lo que es la Secretaría de Agricultura, Pesca y Alimentación. Y este operativo tenía la finalidad de revisar documentación y las condiciones de los camiones. Ahorita va a ver usted en qué condición están precisamente este camión que fue detenido el día de hoy. Fue retenido momentáneamente después de la revisión. Pues lo dejaron ir porque al parecer sí tenía todos los documentos, aunque las condiciones de esta unidad pues están como la mayoría. Aunque los concesionarios dicen que el 60% del parque vehicular está en buenas condiciones y solamente un 40%, vea usted esto, tiene serias deficiencias. Esto por fuera. Por dentro está peor, y eso lo sabe usted, que todos los días toma el camión para ir a su casa, para ir a su trabajo. También, noticias malas en este Día de la Libertad de Expresión. Dos suicidios más en las últimas 24 horas. Uno en el municipio de Jovelchen y otro aquí en la capital del estado. Dos ahorcados más se suman a la larga lista de suicidios. Y bueno, en un momento más, y de hecho ya lo tengo aquí junto a mí, al mini reportero José Aguil, que trae toda la información policíaca. Pepe, muy buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes a todos nuestros auditores de La Barra Noticias. Pues así es, no son lo único en la cuestión policíaca, además de los suicidios, robos, accidentes de tránsito, depravados sexuales que andan haciendo de las suyas también, asegurados por andar de cochinos con las damas. Ajá. Y pues bueno, también precisamente tenemos ahí que el día de ayer la noticia que también estuvo uh-huh. circulando incluso en las redes sociales, donde queda en libertad el exfuncionario de salud, el exsecretario de salud, así es, Alfonso Cobos Toledo, ¿no? Quedó libre después de que no pudieron imputarle el delito de falsificación de... Uso indebido de documentos. Así es. Bueno, miren, precisamente en estos momentos en el Tribunal Superior de Justicia se encuentra nuestro compañero Alfredo Artiaga. Hay una conferencia de prensa. Alfredo, muy buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Sí, aquí nos encontramos con el magistrado José Antonio Cabrera Mit. Bueno, debido a que el día de ayer se dio a conocer que el exsecretario de Salud, el doctor AJC, pues fue puesto en libertad, esto debido a un amparo. Pero pues, ¿quién mejor que el magistrado nos explique? Magistrado, muy buenas tardes, platíquenos cómo se da esto, bueno, vuelve a pasar algo similar que pasó anteriormente con el otro doctor, ¿no sabe? Cierto, el día de ayer, en el transcurso de la tarde, el juzgado de distrito notificó al juzgado de control una resolución de amparo marcado con el número 390-2017. En esta resolución federal se ordenó la celebración de una audiencia de manera inmediata, mismo que se celebró a las 8 de la noche con 30 minutos. Esa audiencia y el acatamiento de los lineamientos de la sentencia del juez federal, el juez de control local determinó un auto de no vinculación a proceso y como consecuencia dejar sin efecto la medida cautelar de prisión preventiva que se había establecido en la audiencia inicial de hace 3 meses, y en ese instante, en esa propia audiencia, se decretó la inmediata libertad del imputado tal y como lo ordenó el juez de distrito. El juez federal,
Entonces, el magistrado, le voy a dar esto es debido, o sea, primero él continúa el proceso, ¿no? Aún esté fuera de prisión, él continúa el proceso. Continúan los procesos en carpetas judiciales diferentes, no hay que perder de vista que hay dos procesos pendientes que se están llevando a cabo. El procedimiento judicial continuará respecto de esas causas que se está conociendo ante el juez de control. Respecto del amparo del día de ayer consistente en el delito de uso indebido de documentos, pues de acuerdo a la sentencia de amparo que ya señalé, estableció que no existen datos suficientes o razonables para vincularlo a proceso. Es por esa razón que se determinó o se decretó un auto de no vinculación a proceso. ¿Eso es debido a que la fiscalía no termina de los expedientes? El juez federal encontró algunas inconsistencias en la investigación inicial. Es por esa razón que se determinó una sentencia de esa naturaleza, y esto pues implica que tiene otros procedimientos posteriores establecidos tanto en el Código Nacional de Procedimientos Penales como también en la propia Ley de Amparo. Desde mi punto de vista, puede optarse, número uno, inconformarse la Fiscalía con la resolución del juez federal, o en su caso, continuar con una investigación respecto de los hechos, siempre y cuando estime que, atendiendo las características y naturaleza de los hechos, pudiese configurarse el tipo penal que el juez federal encontró que en ese momento no se comprobaba. ¿Está faltando este nuevo código penal poderlo utilizar mejor? Yo pensaría que no, son... Ya está nuevo, ¿no? Ya está nuevo. Bueno, estamos hablando de dos cosas. Uno, el Código Penal de Campeche de 4 de septiembre del 2012 y el Código Nacional de Procedimientos Penales del 5 de marzo del 2014. Entonces, pues son dos legislaciones nuevas que desde luego se están realizando los trabajos para mejorar su aplicación respecto de todos los operadores del sistema de justicia penal. ¿Algo más que quieras agregar, o Carlos, alguna pregunta que tenga? Pues está muy claro lo que está dando a conocer el magistrado. El exfuncionario va a seguir su proceso en los juzgados y bueno, quedó en libertad. Así es, Carlos, por lo que dice el magistrado, esto es lo que va a pasar, esperando que, pues bueno, podría la fiscalía buscar algún otro medio, ¿no?, para continuar este proceso. Así es, el procedimiento continúa, como ya señalé, respecto de las otras diversas carpetas judiciales que se están tramitando en el juzgado de control. Muy bien, agradecerle al magistrado por la información. Debido a la liberación, bueno, pues nos pusieron de libertad al secretario de Salud, ACI. Muy bien. Agradecerle al magistrado por la información. Esto está sucediendo en estos momentos ahí en el Tribunal Superior de Justicia. Y bueno, precisamente quedó en libertad ayer alrededor de ¿qué horas? ¿8:30 de la noche? Entre 8:30 y 9 de la noche. Ajá. Eso fue. Bueno, la audiencia fue a las 8:30 ahí en la Sala Revolución de Casa de Justicia. Ajá. Minutos después de que termina esta audiencia, 9 de la noche aproximadamente, queda en libertad este exfuncionario de salud. Muy bien. El exsecretario. Así es. Bueno, pues ahí está. Seguirá su proceso en libertad. En un momento más entramos con lujo de detalles sobre esta información. Vámonos con la nota más importante del día. Sin lugar a dudas es la conferencia de prensa que desde ayer le comenté, le adelanté, que los transportistas, los concesionarios del transporte urbano, pues darían el día de hoy a las 9:45 de la mañana. Puntuales, asistieron a esta cita con los medios de comunicación y ahí estuvieron Enrique Uribe de la empresa Murallas de Campeche, José Castillo de Amuscam, Juan Marín de Maza, Román Sosa de la empresa Jardines, Germán Ayala de Chiná, Saulo Cámara de Nueva Manera, Carlos Mijangos de San José, Carlos Cash de la empresa Castamay, Manuel Requena de ProTour, Martín Santinelli de Tuzuc, Jorge Calderón de la empresa José María Morelos y Pavón. Todos ellos pues coincidiendo con este punto, de hecho entregaron un comunicado a los medios de comunicación y bueno, ellos están pidiendo aumento debido
al incremento, ya sabe usted, al precio del diésel, a las refacciones, pero el principal argumento que esgrimieron el día de hoy fue que desde el 2014, cuando se da el último ajuste a las tarifas del transporte urbano, que llegan precisamente a 7 y 4 pesos, pues desde ese momento en administración de Fernando Ortega Bernés, les dejaron de pagar el subsidio. Les daban, de hecho, 400 pesos diarios como subsidio a la gasolina por unidad que esté circulando. Que esté circulando. Diariamente circulan aquí en la ciudad capital 357 unidades de transporte. Así que saque usted su cuenta, 357 por 400. Saque usted la cuenta mientras escuchamos qué fue lo que dijeron precisamente los transportistas de este subsidio que le dejaron de pagar desde el 2014 y que hasta la fecha, pues en alguna cuenta bancaria está. ¿De quién? Ojalá el gobierno del estado lo aclare. El día pasado se hizo entrega al gobierno del estado un estudio y sondeo de la población que incluye costos operativos y de mantenimiento, en la que se nos han incrementado a las empresas y una solicitud de ajuste en las tarifas de transporte urbano. Pertenecemos a un sector económico de la ciudad que es afectado directamente por los incrementos que se han venido dando a nivel nacional en los combustibles y en la cotización, llantas y camiones, entre otros del sector transporte. El último ajuste de tarifa en el estado se llevó en abril del 2014, momento en el cual las empresas dejaron de recibir apoyos económicos del gobierno, que eran llamados subsidios, y desde ese entonces a la fecha tenemos los siguientes incrementos, por mencionar algunos. El diésel en abril de 2014 se encontraba en 13.06 pesos, actualmente se encuentra en 16.38, habiendo una variación del 26%. El dólar en abril de 2014 se encontraba en 13.40, actualmente está en 18.33 pesos, con una variación del 37%. Un camión nuevo en abril de 2014 estaba en 1.100.000 pesos. Actualmente cuesta 1.724.000 pesos una unidad nueva. Ese es un incremento del 57% desde el último incremento que hubo a la tarifa del pasaje. Lo anterior se ha acumulado en estos 3 años, por lo que estamos solicitando un ajuste a las tarifas actuales que es necesario para poder seguir manteniendo el parque vehicular con el que contamos e inclusive poder invertir en unidades nuevas, ya que con el ingreso actual no es posible pagar la deuda que adquirimos en créditos para ellos. Cabe mencionar que en el transporte generamos empleos directos para cerca de 700 operadores y 150 personas administrativas, y también generamos ingresos para refaccionarias, llanteras, gasolineras, talleres de mecánica, paletería y pintura, entre otros negocios y empleos indirectos. Se hizo una solicitud a 10 pesos adulto y 6 pesos estudiante. Esta tarifa está a diálogo, está a práctica, no quiere decir que realmente... Como ustedes pudieron escuchar, el principal argumento es que desde el 2014 le suspenden este subsidio que recibían los transportistas por unidad. Si estamos hablando, y de acuerdo a los datos que ellos proporcionaron, es que todos los días circulan en la capital 357 unidades. Cada unidad recibía 400 pesos, unidad circulando, no de acuerdo a al padrón total, sino las que están circulando. Si tomamos en cuenta y sacamos números más, números menos, desde el 2014, 357 unidades que recibían 400 pesos cada una, pues tenemos que del 2014 al 2017, a la fecha, contando por decir hasta diciembre, están bailando, o sea, han dejado de recibir, escuche usted qué cantidad, 156 millones de pesos. Dos puntos. ¿Dónde está ese dinero? ¿Por qué no se les ha pagado? Dos, yo creo que lo que nos cuestionaría la ciudadanía. Entonces, ¿no es negocio el transporte? ¿Por qué tienen que recibir un subsidio? Lo que mucha gente ha criticado. Pero así lo ha mantenido el gobierno por ser un servicio de primera necesidad para los ciudadanos. Escuchen usted, 156 millones de pesos, que a ver quién nos dice dónde está ese dinero o en qué cuenta fue a parar. Pero si tomamos en cuenta que todo dinero en el banco, porque no creo que esté bajo un colchón,
genera intereses, entonces estamos hablando, yo creo que, de muchísimo dinero más. Esto es lo que hoy denunciaron precisamente los concesionarios del transporte, porque obviamente ese apoyo les dejó de llegar y han tenido que absorber pues el aumento a la gasolina, el aumento a las refacciones y todo lo que conlleva su actividad. Pero bueno, señalaron, ejemplificaron que en otros estados los aumentos se han venido dando en los últimos 2-3 años. Escuchen. El incremento en la tarifa es necesario y no se puede dejar pasar debido a los cambios económicos que han sucedido a lo largo de estos 3 años. A menos que haya algún plan de gobierno que incluya algún subsidio de combustible, como en el caso del sector pesquero y agrícola, o apoyos a las empresas que les permitan una recuperación económica. Lo ideal para que no haya incrementos, no solo para el transporte, sino para toda la población, sería que el precio del diésel y el dólar baje a niveles del 2014, pero sabemos que eso no va a suceder. Se han dado incrementos en varias partes del país en los últimos meses, como en la ciudad de Mérida, que tienen tarifa de 8 pesos, el precio del pasaje desde fines del mes de diciembre del año pasado, y que este precio se paga de manera fija inclusive para las unidades que tienen aire acondicionado. No existe la tarifa preferencial en estas unidades. Y de hecho actualmente los compañeros de Mérida están en pláticas para un incremento adicional debido a las alzas del combustible. En la ciudad de Villahermosa se tienen tarifas de 8.50 para adultos y 4.50 para estudiantes desde el 3 de abril del presente año. El día lunes pasado se hizo un anuncio en el Estado de México de que se va a incrementar el precio del tren suburbano. Los ingresos no dan más para el transporte y es un efecto a nivel nacional. Muchas gracias. ¿De cuánto sería este incremento? ¿Cuánto es lo que están ustedes solicitando? Usted recordará que hay muchas quejas de estudiantes a los que no les están haciendo valer sus credenciales. Inclusive le hemos presentado videos que nos han mandado al Face de La Barra, donde se dan una serie de hechos donde los conductores pues abusan, ya sabe usted, al querer retener esas credenciales. ¿Pero qué dicen los concesionarios del transporte? ¿Cuál es su versión? De hecho, los invitamos para que vinieran al programa, pero se fueron a Palacio de Gobierno a hablar con el secretario de Gobierno. Ellos dicen que es necesario que se cree, se genere una credencialización única. ¿Por qué? Porque dicen ellos que hay muchas falsificaciones. No tenemos que llegar a ese incremento de la tarifa, pero sí nos hacen falta otras cosas, como por ejemplo una credencialización única, que eso igual nos ayudaría a que haya un mejor control de estudiantes. Ese es un desfase que tenemos nosotros igual ahí en ello. Entonces son varias acciones que debemos de tomar en cuenta, son cosas que ya se han planteado con el gobierno y estamos precisamente buscando un diálogo para llegar a hacer acciones que nos pueda ayudar a tener algo más seguro en cuanto al ingreso. Y no... Ante el reclamo también de los ciudadanos del pésimo estado en el que están las unidades, los concesionarios del transporte aseguraron que no todas están mal. Escuche usted cuáles son los números que ellos dicen tener sobre las unidades en mal estado y las que están bien. Compromiso que se está llevando y se estuvo llevando a cabo en su momento. De hecho, hay empresas que se renovaron unidades, tenemos unidades del 2015 circulando en la ciudad. Es un compromiso que estuvo cumpliendo hasta el momento de la situación económica, el bloqueo de la manera que se está dando actualmente con el incremento de combustibles y demás insumos. No estamos cerrados a esa situación, seguimos con el compromiso en pie, solo necesitamos las condiciones adecuadas también para nuestro rubro, para poder cumplir con ellos, porque de lo contrario, no hay mecanismo en el cual se pudiera hacer. En sí, creo que todos los días tenemos la tarea de dar un mejor servicio, ¿no? Y de lo que está en nuestras manos, en cuanto a lo que respecta al servicio, se está haciendo en conjunto con el JET. Hemos estado trabajando, mejorando paraderos, cambiando paraderos, inclusive mejoras del servicio y de la calidad del mismo. Entonces, sí se está trabajando en ello, cómo no, y día a día procuramos dar un mejor servicio. ¿Cuántas unidades tienen en perfectas condiciones y cuántas tendrán ustedes en malas condiciones al momento? Actualmente consideramos que podemos tener entre un 60 y un 40, 60 en óptimas condiciones y un 40 en condiciones de desuso. Bueno, y hay versiones encontradas, porque mientras algunos concesionarios dicen que diario les daban por unidad 400 pesos, otros dicen que al mes. Ahí hay una cuestión que no está nada claro. Escuche, por ejemplo, lo que comentaron en ese sentido. El subsidio en ese entonces era de 4 mil pesos el último. Cada mes. Cada mes. ¿Por
conformidad. Respecto a los operativos del Instituto Estatal de Transporte, dijeron que todos los las empresas concesionarias y sus empleados, los conductores, han tomado cursos, así que el que no cumpla se le debe de sancionar. Nos queda a nosotros en la ganancia, nos da para el mantenimiento de las unidades, pero ya no podemos estar gastando precisamente en cosas de buena calidad. No, es muy variado, dependiendo del mantenimiento que se le dé a cada unidad. Hay situaciones, ahorita por la antigüedad de las unidades, hay que hacer hojalatería, hay que hacer pintura, hay que hacer reparaciones mayores. Entonces no hay un fijo de cuánto es el flujo de deuda. Inclusive nosotros, que ya no lo hacíamos antes, tenemos créditos ya en todos lados, en llantas, en refacciones, tarjetas de crédito que ya están igual sobregirándose. Entonces, estamos manteniendo el transporte, pero realmente hay una necesidad. Ya no es... Aguantamos de la mejor manera estos primeros 5 meses precisamente para no lesionar la economía de la gente, pero sí necesitamos tener algún aliciente que podamos nosotros igual poder otra vez capitalizar un poco las empresas, porque hay que cambiar unidades, hay que mejorar el servicio. Seguimos trabajando en lo que es la capacitación de los choferes. Hace 2 semanas tuvimos un curso de capacitación, de sensibilización con el uso de para las personas discapacitadas. Entonces sí, ya están cambiando también su mentalidad de ellos. Entonces a las acciones no paramos nosotros en hacerlas. Hay un cambio de un paradero que se hizo aquí en San Juan el día lunes. Nosotros con la mejor disposición, igual que quedamos en ellos, se aplicó para una mejor vialidad en el centro histórico, en lo que es el circuito Baluartes. Entonces, no paramos nosotros igual de trabajar sobre ello. Estamos insistiendo con los choferes. Si los operadores en algún momento hacen alguna anomalía, tienen alguna queja sobre ello, pues bueno, no podemos vigilarlos todo el día. Pero si esas quejas llegan, nosotros igual podemos tomar. Bueno, ahí tiene usted los argumentos de los concesionarios del servicio de transporte urbano. Uno, les pararon o les dejaron de pagar el subsidio. Dos, el aumento al diésel y a la gasolina y por consiguiente a todas las refacciones. También el incremento al dólar y, claro está, el incremento en el precio de las unidades, que ya sabe usted y ya escuchó usted, se incrementaron hasta en un 57%. Todo esto les ha afectado y, bueno, ellos argumentan que sus unidades, el 60%, están bien, solamente un 40% presenta deficiencias. Mientras ellos decían esto, en la avenida Gobernadores, fíjese usted, allá a la altura de lo que es la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, el Instituto Estatal del Transporte realizaba un operativo para revisar documentos del transporte urbano. Y a pesar de que este camión, como usted puede ver, vea usted esto, vea las condiciones en las que está, que es un verdadero peligro para cualquiera que sea impactado por esta unidad, pues obviamente a este señor lo dejaron seguir circulando. Esta es una de muchas unidades que vamos a presentar en las condiciones en las que están por fuera y por dentro están peores. Los mismos ciudadanos nos han mandado fotos, videos de las condiciones pésimas en que están los camiones del transporte urbano, y el Instituto del Transporte, como en este caso, no hizo absolutamente nada, ni hacen nada por obligar o por retener estas unidades que en un momento dado pueden representar un peligro para los usuarios. Y bueno, usted dirá, y para colmo, quieren un aumento de 10 pesos y de 6 para niños y estudiantes. Esto fue lo que dijeron. Luego, mensajes al respecto. Me dicen acá, muy buenas tardes, Lick, saludos a Ney Nere, también a Emanuel de los Santos. Era de esperarse el aumento. ¿Cómo es posible que le paguemos por una gasolina bien cara? Israel Cámara nos dice, el aumento que se está pidiendo es para el diésel y aceites. Juanita Valladares, ¿qué aumento quieren si la otra vez que pusieron aumento ofrecieron mejorar su servicio y simplemente no hubo ningún cambio favorable? Esto es lo que dice Juanita Valladares. Pero también es cierto que la autoridad no hizo su trabajo para obligar a los concesionarios a que mejoraran las unidades. Aunque también hay que tomar en cuenta, por el lado de los concesionarios, que les dejaron de pagar sus subsidios. Martín Manuel Díaz dice, sería un abuso el incremento del pasaje del transporte urbano. Yulisa Torres Pérez me dice, eso esperamos, que no autoricen el aumento. Luz Alejo, es el colmo que piden un aumento como en el pésimo servicio. Y bueno, hay más mensajes sobre este asunto. Pepe Chester García me dice, si el aumento solo es para absorber el incremento de la gasolina, ojalá fuera más ganancias. Saludos a Claudia Rodríguez, a Gabriel González Mauri, a Mezquita Boat, a Bruna Juan Romero, a Luisita Martínez, mi hermana, le mando un beso, a Carmita Redondo,
¿Para qué pasas esa información, Carlitos? Todo es pura maroma y teatro. Justicia la que se le aplica a un pobre que roba para comer. Esto con respecto al exsecretario de Salud. Pero estos desgraciados solo se burlan del pueblo y salen a gozar lo que asquerosamente robaron en complicidad con sus superiores, nos dice Jorge Barrientos. Emanuel de los Santos nos dice: en vez de pelear porque aumenten el transporte, debemos ver que baje el precio de la gasolina. Así bajará el camión y taxis y otras cosas más, pero no, viene un gasolinazo y nadie dice nada. Ya se nos olvidó, ¿verdad? ¿Memoria de qué? ¿A corto plazo? ¿A corto plazo? ¿De qué? ¿De pez? ¿Quién nos aplicó ese gasolinazo? ¿Por qué están pidiendo este aumento esos señores? Griselda Castillo, el servicio que ofrecen es pésimo. Saludos a Arturo Aguilar Ramírez. Ney Nere nos dice: de verdad que con dinero baila el perro. Sin dinero bailamos como perros. Por eso el que dice exdirector saldrá de prisión como... ¿Cómo la ven, ciudadanos? Armando Jesús Ávila Cámara, un saludo para todos los que están viendo la barra. Álvaro Rodríguez, sí, estamos pendientes, nos dice. Esteban Guadalupe Aguilar Vivas, malditos perros, le suben. Sus unidades, un asco, una porquería, malditos, dice. Y maldito salario, que hay una porquería, dice Álvaro Rodríguez, parte del dinero en la Casa Blanca de Alejandro. Padrón RSMA, no hay que ser, dice. Saludos a Antrac, Oscar Montero nos está viendo, Paquiado Hernández. Hoy es amigo de la barra, ¿qué saben ustedes sobre el operativo que hubo hoy en la madrugada en la colonia Vicente Guerrero de la cuarta privada de la 18? Quiero decirles que se están haciendo operativos por parte de la Fiscalía, Policía Estatal Preventiva y el Ejército por cuestiones de narcomenudeo. También se realizaron en la colonia Marañón de Lerma. Le tenemos información más adelante. Saludos a mi buen amigo Carlos Guardado, propietario de pizzería y tratoría La Torreta, que por cierto tiene promociones de Campeche Week. No se lo pierda. Me dicen acá, saludos a Melchor Cop, que también nos está viendo, el campeón, Emanuel de los Santos. Ya bajó el dólar y no ha bajado la gasolina, mira qué buen punto, Bajó el dólar, unos centavos, pero bajó, pero la gasolina nos la mantienen. Y si nos atondamos, nos aplican otra, ¿verdad? Saludos a Pepe Cervera, Jorge Arturo Gómez Martínez. Mientras le den su lana al demonio de Copete Blanco, no pasará nada. ¿Demonio de Copete Blanco? ¿A quién se refería? A Tongolele, Candelario Salomón, Raúl Macareno a la milla. Lo único que quieren es que el pasaje suba para que se den la gran vida. Y los que usamos, que nos chinguemos. Por lo que hay que pagar, y por favor, hasta creen que le van a dar mantenimiento. No es de ahorita, es de años y nunca lo hacen. Pues miren, yo les voy a decir lo que sé. Hay muchos, tengo muchos amigos que son transportistas, concesionarios del transporte. Por ejemplo, el señor Marín, vive cerca de mi casa, lo conozco desde que estaba yo pequeñito, jugaba fútbol con él. Y ese señor todos los días se la pasa trabajando. Tiene su negocio también, un ciber, y todos los días está luchando por sacar adelante su negocio, su familia y mantener a sus empleados. Sí da, sí les deja, pero también hay que ver lo que están padeciendo con los incrementos al diésel. No los estoy defendiendo, les digo lo que yo sé. Ahora, el meollo del asunto, creo que de este problema del transporte, que no es privativo de Campeche, es la gasolina. ¿Quién nos las aumentó? ¿Y por qué todos estamos padeciendo con comprar gasolina ahora, cuando somos un país petrolero? O cuando menos lo seguimos siendo. E hicieron una reforma energética que nos iba a beneficiar, estamos peor. ¿Quién lo hizo? ¿Ya no se acuerdan? Digo, para no hacernos tontos. Y me dicen aquí, Enrique Herrera, crecer en grande, el lema de Vandalito, bravo por el gober. Ahorita vamos a escuchar lo que dijo el gober. Francis Cruz Córdoba dice: hola, buenas tardes, Carlos. Es verdad, no todas están en mal estado, la mayoría está en pésimo estado. Por ejemplo, las que andan en Josefina, en Bellavista, en Morelos, hay unidades que hasta sillas le faltan y están sucias, ni siquiera las mandan a limpiar. ¿Cierto o no? Claro que sí. Luyín ayer me dice: saludos, Charlie, compañía. Ah, por cierto, me dio una información muy buena, al rato se lo va a presentar. ¿Ustedes se acuerdan que ayer una persona nos hace llegar una información sobre, creo que es un familiar de la diputada Laura Vaqueiro, que renta un local y luego hace una...
comete una irregularidad, la demandan, pues nos mandaron las copias de la, del expediente. Ya los tenemos, se los vamos a presentar porque es verdad. Hay un juicio a raíz de algo que se hizo mal para que no digan que somos chismosos. Y también, también lo tengo que comentar, nos llegó, me llegó de hecho a un servidor, porque yo soy el responsable del programa, por supuesto, un escrito del ingeniero Clemente Humberto Bolio Haas, que él es el representante legal de la constructora Bolio. Ustedes recordarán que nuestro compañero Mario Reyes nos hizo llegar una información desde Jopelchen de un parador gastronómico que al parecer no se le había construido, no se había, según lo que él nos informó, no se había terminado de conectar la energía eléctrica, que faltaba parte de la, o sea, de la instalación eléctrica. El ingeniero Clemente Humberto Bolios, haciendo uso de su derecho de réplica, nos manda la información, nos manda, y se lo voy a presentar el día de mañana, porque ya le pedí a mi compañero Mario Reyes que vaya hasta el lugar, que revise el edificio, y que si las instalaciones están en las condiciones, o sea, que tiene su instalación, y que la que no ha conectado la luz es la comisión, lo presente, porque es justo que se aclare esta situación y que no se dañe una empresa campechana. El ingeniero Clemente Humberto Bolios, con todo el respeto que nos merece, nos mandó un documento pidiendo su derecho de réplica, argumentado precisamente en las leyes que nos rigen. Le agradezco mucho por esto, ingeniero. Tenga usted por seguro que esto nos obliga a que hagamos cada día mejor nuestro trabajo y que le pidamos a nuestros colaboradores que hagan lo propio. Aquí nos mandó él inclusive el documento de entrega, acta de entrega-recepción de la obra, que quedó concluida y recibida. Así que daremos obviamente la información como usted lo pidió para que esto se aclare y la empresa, la constructora Bolio, pues no resulte lesionada con una información que obviamente no es verdad. Él es apoderado legal de Construcciones Bolio SADCB. Es la primera parte de lo que tendremos que aclarar como debe de ser. Y bueno, aquí nos dicen también, Paqueado Hernández, oye amigo, ayer hicieron un operativo y se metieron a mi propiedad sin ninguna orden de cateo. Supuestamente iban a catear la casa de al lado y se metieron donde no era. ¿Con quién puedo recurrir, por favor? La fiscalía. La fiscalía, sí es. Vaya usted a la fiscalía y haga su ¿Dónde fue este? Si me manda, por favor, su dirección Paqueado Hernández, con mucho gusto. Arturo Ewan me dice, todos los transportistas, ¿de qué privilegios gozan? Tanto taxis como camiones de pasaje andan con placas vencidas y no les hacen nada. No que la ley es pareja, pero con la mochada no pasa nada. Saludos a Raúl Meshmatú. Y también a Jorge Isaac Brown Filigrana. ¿Qué dijo el gobernador de esta solicitud de los transportistas de incremento a las tarifas del transporte urbano? Pues él, sin que haya una reunión de por medio, aunque al parecer ya recibió la información de la solicitud, porque, como usted ya escuchó, los constructores hicieron un estudio socioeconómico que presentaron al gobernador, al gobierno del estado, en días pasados. El gobernador dijo tajante: no va a haber aumento, cuando menos en este 2017. Gracias. Gobernador, hoy los transportistas piden un aumento al pasaje. Ya les contesté y les dije que no tenemos contemplado ningún aumento, que estamos trabajando fuerte y que bueno, la comunicación y el diálogo permanente con los transportistas seguirá siempre en el compromiso de los mejores servicios, de darle mayor atención, de tener un transporte público moderno, de tener todas las concesiones claras, revisadas y comprometidas siempre para que haya transparencia y un buen servicio a nuestra gente. ¿Es irresponsable de los transportistas pedir un aumento viendo la situación? No, yo creo que cada quien está en su derecho de solicitar como lo vea. Nosotros estamos en el trabajo comprometido de escuchar, pero de manera clara te digo, nosotros no tenemos contemplado ningún aumento en el 2017. ¿Qué va a pasar si ellos insisten en el tema, gobernador? Habría que preguntarle a ellos. Gracias. Bueno, pues ahí está lo que comenta el gobernador, cuando menos en este año, dice él, no se tiene contemplado un aumento a las tarifas del transporte. Sería el colmo que lo autorizaran. Lo que sí tendrían que ver es cómo está este asunto del subsidio que no se ha pagado durante 3 años. A ver qué van a informar más adelante. Estaremos muy pendientes de lo que suceda y también comprometidos con todos ustedes para darle seguimiento a todas aquellas denuncias sobre el mal estado en que están las unidades del transporte urbano. Y bueno, al parecer los concesionarios van a tener que aguantar vara y ver la manera de
cómo van reparando todo esto que nos afecta a la mayoría de los ciudadanos que utilizamos camión. Bueno, me dice Paquiao Hernández que el operativo donde se metieron las autoridades a su terreno fue en la colonia Vicente Guerrero. ¿Hubieron dos operativos? Dos, uno en Lerma, ahí Marañón, la colonia Marañón, un asegurado, una motocicleta. Espérame. Bueno, ahorita le decimos. Ahorita le contamos, pero vamos a ir al corte y regresamos, porque hubieron robos, hubieron suicidios y también estos operativos que, pues bueno, yo creo que en este caso, si no rompieron nada en su casa y todo es para acabar con esta cuestión de la venta de drogas, pues yo creo que no hay necesidad de que uno haga un pancho, ¿no? Al contrario, hay que colaborar y dar información y dar las facilidades para que la autoridad haga su trabajo. Claro. También es parte de lo que tenemos que aportar nosotros como ciudadanos responsables. Voy al corte, regreso en un momento más. El buen sabor, cocina económica y antojitos, les ofrece filete de pollo o cerdo a la plancha o empanizado, pop chuk, chuletas, hamburguesas. Contamos con un menú diferente cada día de la semana. Nuestros platillos están elaborados con recetas tradicionales y llevan ese toque casero que nos encanta. Cocina económica y antojitos, la esquina del buen sabor. Centro Refaccionario de Campeche les ofrece una amplia gama en refacciones automotrices: kit de clutch, suspensiones, kit de afinación, autopartes y mofles. Estamos ubicados en Avenida Gobernadores, número 376, entre calle Uruguay y Venezuela, Colonia Santana. Contamos con estacionamiento. Centro Refaccionario de Campeche. La Torreta, pizzería y tratoría. Les esperamos todos los días en nuestro nuevo local, Avenida Miguel Alemán, esquina con Rosales, barrio de San Francisco. Promociones de domingo a jueves. Sabor y tradición desde 1994. La Torreta, pizzería y tratoría. El panadero con el pan, el panadero con el pan, el panadero con el pan, el panadero con el pan. Tempranito va y lo saca calientito en su canasta para salir con su clientela por las calles principales y también la ciudadela y después a los portales, y el que no sale se queda sin el pan para comer. Diga si van pronto a salir, porque si no, para seguir repartiendo el pan, repartiendo el pan, repartiendo el pan. Agencia de Viajes Aventurismo, tours, transportación terrestre y aérea, paquetes nacionales e internacionales. Ven y conoce nuestras promociones a los mejores destinos.
integridad y calidad solo aquí la encontrarás. Agencia de Viajes Aventurismo. Muy bien, ya regresamos a la barra. No se vaya y quédese con nosotros. Tenemos mucha información muy interesante y vámonos precisamente con lo que ocurrió en la fuente policíaca con el mini reportero José Aguil. Quédese con la rifa, por cierto, licenciado. Ah, licenciado. Está más salado que la bragueta de pescador. Sí, la vez pasada mi frigobar. Ajá, ¿y esta vez? Nah. ¿Y qué se sacó de aquí de la barra, por cierto? Oiga, por cierto, los presumidos. Oh, no, es de que venga Farid, nos lo va a contar. Oiga. Porque... Ah, mira. Ah, oiga, ese va a ser el repuesto de la Magno. No, digo, ¿y qué tiene? ¿Sirve también? ¿Esa bueno, de quién es? De Esther. Bueno, ahorita se los cuento. Uy, porque, pues ya sabe, en el evento del Día de la Libertad de Expresión, hasta un auto rifaron y me da muchísimo gusto. Aunque los envidiosos que nunca están contentos con nada, aunque anden extorsionando a medio mundo, porque anden extorsionando a medio mundo y amenazando a medio mundo, se inconformaron porque el auto que rifaron por el gobierno del Estado en el Día de la Libertad de Expresión se lo llevó una trabajadora de televisión y radio de Campeche, una señora que tiene años, que creo ya hasta se va a jubilar. Pero ya sabe, como siempre, los envidiosos refunfuñando de que se lo había sacado un reportero, como si ellos salieran a reportear. Háganos el favor. Pero bueno, ahorita les cuento el chisme. Vámonos con... Es la suerte, es la suerte. Suerte. Vamos claro. Con la información policíaca. Vamos con la información policíaca. Desde el día de ayer por la noche, un suicidio más, el número 36. Esto en el municipio de Jopelchen fue reportado alrededor de las 9:30 de la noche. Esto en el poblado de San Antonio Yaxché, esto en Jopelchen. Esta persona de sexo masculino contaba con 40 años de edad, respondía a las iniciales de RHT. Él se ahorcó en el interior de su domicilio, ahí en este poblado de San Antonio, en el municipio de Jopelchen. Y otro suicidio más, esto el día de hoy por la madrugada, alrededor de las 4 horas, pues bueno, fue reportado este varón que se ahorcó en el interior del domicilio de su progenitora, exactamente en el gallinero del patio de este predio ubicado en la calle privada Flamboyanes de la colonia Ernesto Cedillo. Esta persona respondía a las iniciales MLM, contaba con 56 años de edad, originario del estado de Oaxaca, empleado de una conocida cervecería, era casado y deja en orfandad a 3 hijos menores de 18 años. 2 suicidios más en menos de 24 horas, ahí tenemos ya nuestro back actualizado, 37 suicidios en lo que va del año, 2 en este mes de junio, 30 hombres, 7 mujeres, y pues bueno, la gran mayoría se ha quitado la vida, ¿de qué manera? Ahorcándose, 30 varones. Me llama mucho la atención este último caso que se da en la colonia Ernesto Cedillo, claro. Padre de familia, así 56 es, años de edad, originario de Oaxaca. Deja en la orfandad a 3 hijos menores de edad. Así es. ¿Qué valor para tomar una decisión de ese tamaño y dejar de luchar? Porque lo que tenemos que hacer es seguir luchando para salir adelante. Claro. A pesar de la adversidad que estamos viviendo en estos momentos, hablando en términos económicos, de empleo, del salario, que es una verdadera porquería, un insulto que no da para nada, de estos políticos que se dedican solamente a robarnos, a saquear las arcas públicas, y bueno, toda esta serie de situaciones que debe tener a la mayoría de las familias con el alma en un hilo, porque así no les es. Alcanza para llevar de comer a sus familias. Y que esta persona pues haya decidido pues quitarse la vida. Así es. Qué delicado. Dos más a la lista negra. ¿A cuántos ya llegamos? 37 suicidios en los que van estos, ¿qué? Primeros 6 meses. Imagínese usted. Mira nada. Pero más. Pues bueno. De igual manera, malas noticias, robos, más robos. Esto el día de hoy por la mañana fue reportado el robo a una lonchería El Mana, ubicado en la avenida Cuauhtémoc, por calle Río Candelaria, del fraccionamiento Villas del Río. Esto tras el campo deportivo Eleandro Domínguez. Pues bueno, aquí lo reportaron alrededor de las 7:30 de la mañana. La propietaria, quien al llegar se percata que los amantes de lo ajeno, pues bueno, quitaron las láminas de albesto del techo en la parte de atrás y el botín, más de 4,000 pesos en efectivo. Esto fue lo que dijo en la entrevista Silvia Martínez Guzmán. Escuchemos. Y que rompieron de la esquina, entraron de ahí, se llevaron perfumes, se llevaron refrescos. O sea, lo que vimos a simple vista, porque no hemos entrado en sí a la parte donde entrar. Y no es la primera vez. Ya son como 4 veces que lo intentan. Y la última, antes de esta, igual rompieron por el techo. O
sea, reforzamos las puertas, la ventana y todo, pero pues rompieron el techo. Y esta es la segunda vez que vuelven a romper el techo, pero del otro lado. Ya demandamos, vino la fiscalía y bueno, hasta la fecha no se ha hecho nada. ¿Aproximadamente a cuánto asciende las pérdidas momentáneamente, que es lo que han podido ustedes observar? Les repito, ahorita, como nada más vimos la parte de, nada más en la parte de adelante, son más de 2,000 pesos más, entre perfume, porque vendemos perfume igual, y así que lo refresco. Más la parte de atrás, no hemos visto en sí qué se llevaron de la parte de atrás, porque están las abritas, están los refrescos, y no hemos visto si se llevaron producto. Como 4,000 pesos. Ahí está. Entre refresco y perfumes, sí, asciende como casi 4,000 pesos adelante. Hace 15 días, unos muchachos agarraron a otros muchachos intentando forzar. Y sí los llevaron, o sea, los agarraron y vino la zona, los llevó. Y allá en 15 días otra vez, o sea, mayormente entre menos de un mes, en un mes a dos meses están intentando. O sea, son los mismos, la verdad. Aquí al lado hay un... un nido de ladrones o de borrachos y todo eso. No sé si se siente, no puedo culpar a nadie, pero ¿quién es más? A veces vienen, sí, es cierto, es que nosotros tenemos el detalle de darles agua, pues obviamente que ahí van, agarran y observan. Quizás no sean los que viven allá, pero entre ellos vienen personas a tomar con ellos y pues de ahí agarran. Pues bueno, ya escucharon a la afectada. Si pueden observar bien en sus imágenes, en la parte de atrás, donde se encuentra precisamente la barda del estadio Nelson, es el Leandro Domínguez. Ajá. Pues bueno, era como un pequeño parque donde ahí denuncia precisamente aquí la señora Silvia Martínez que sobre todo los fines de semana ahí llegan personas tanto adultas como menores de edad a embriagarse, incluso hacen acto sexual, ahí nos comentaba el licenciado, entre ellos, ahí se ve en la parte de atrás, hay un lote baldío que en su momento estuvo como un centro comunitario, uh-huh. Y pues bueno, ahí se encuentra completamente abandonado, ahí pudimos ver incluso animales muertos, basura, de todo, uh-huh. y pues bueno, los elementos estatales llegan, pero pues ya cuando llegan simplemente esas personas ya se quitaban del lugar, entonces sospechan de ellos de que el día de hoy se les hace sospechoso de que al llegar, pues bueno, ven el robo y además las personas no se encontraban como diariamente lo hacen ahí, ¿no? Pues así es un lugar transitado y es un negocio, pues es un negocio, vaya, es un pequeño, changarrito, es. Pepe. Esto obviamente nos habla de que no es una cuestión que podamos decir, y ahí sí le doy la razón a la autoridad, es una, no es una cuestión de competencia de delincuencia organizada. Así es una cuestión de robos que se están dando en toda la ciudad. Por ejemplo, veía en el Face que un ciudadano subió que se metieron a su casa y estaba muy molesto porque robaron, le robaron a la maestra Evangelina Zapata. Se están metiendo a las casas a robar lo que pueden. Así ¿por es. Qué? Porque no hay empleo, porque el empleo está mal pagado. Y bueno, igual hay una situación... Y muchos que están de flojos, ahí vemos jóvenes, menores de edad, o muchachos que dices, qué vergüenza que teniendo la juventud, esa fortaleza, no puedan ejercer un trabajo, cuando vemos personas de la tercera edad que por lo menos están de cerillitos, discúlpeme, sí, trabajando o barriendo las calles. Pero independientemente de eso, es una situación que tiene que ver con la falta de empleo, con la falta de oportunidades, tiene que ver también con que ahora nos están robando en nuestras casas, en nuestros negocios, porque no se meten a robar, por ejemplo, a las empresas grandes, a los bancos, no, están dando en la torre a la gente que todos los días lucha con un changarrito para tratar de salir adelante. Así es. Lo mismo, son este tipo de tienditas, de abarrotes, ya lo vio usted, de hasta de tortillerías, carpinterías, las plazas de los infonavitos, o sea, la verdad. Las iglesias. Las iglesias, licenciado. Entonces, esta situación es algo que debe de tener un tratamiento muy diferente a lo que es el combate a la delincuencia organizada. No estoy diciendo que no exista, sí existe, y lo sabemos muy bien, y lo va a ver usted ahorita que le presente, José, la cuestión de los operativos contra el narcomenudeo. Es parte de la delincuencia organizada. Pero también se está dando otra serie de situaciones que tienen que ver mucho con el factor económico, para que se den este tipo de robos que antes no veíamos en Campeche, porque como usted bien lo sabe, podía usted salir a la puerta de su casa a maquearse su silla y dejarla ahí y nadie se la robaba. Ahorita deja tu silla ahí en la puerta y vas a ver si la encuentras al rato. No encuentras, pero ni los hasta los maceteros se roban, exactamente. Entonces, esto nos debe
debe de llamar la autoridad a otro tipo de estrategias que no solamente tiene que ver con la seguridad, tiene que ver con el generar oportunidades para los ciudadanos, con generar empleos, que es lo que no se ha hecho. Yo me acuerdo muy bien que cuando llega el gobernador Alejandro Moreno y llega con su secretario de Desarrollo Económico, José Berzunza, dijeron que iban a salvar esta situación, que iba a cambiar. Nada ha cambiado, al contrario. Creo que el resultado de este tipo de hechos es que no hay empleo, no hay oportunidades para la gente de escasos recursos económicos. Y los apoyos están por los suelos, ¿eh? Exactamente. Tienes de más. Además de que, ¿cuánto más te ofrecen en apoyo? Y se lo digo por experiencia, 50 mil pesos. Cuando mucho. Pero para hacer si bien te va, ese trámite, resto de trámite. O sea, y al final no te lo entregan. Y o sea, por cierto, no es posible. Claro, que, exactamente. O sea, ¿para qué presumes? Te pones mil trabas. No, y aparte, ¿qué presumes de que vamos a apoyar a todos los campechanos, a los si pequeños? Luego no será. Si luego no lo hacen. ¿Y dónde habrá acabado ese tal José Berzunza? ¿Quién sabe, licenciado? Digo, de mantener funcionarios ineptos, en serio. Ineptos. Y como este, muchísimos más, ¿eh? Así es. Estamos mal, muy mal. Aunque ellos vamos. Estamos muy bien. La situación que vemos, que palpamos todos los días, es otra muy distinta a la del gobierno. Así es. ¿Sí o no? Así es. Allá, los que quieran quedarse callados. Hoy, en el Día de la Libertad de Expresión, es cuando los ciudadanos tenemos que ¡los ciudadanos! Periodistas lo tenemos que hacer todos los días. Ustedes también. Es un derecho constitucional. El derecho a la libertad de expresión, pero además con argumentos. Las imágenes creo que hablan más que mil palabras, ¿no? Así es. Qué maligno. Otro robo más fue reportado, esto al mediodía, entre las 12 y 12:30 horas, donde, pues bueno, el propietario se percata que su vehículo fue dañado, le rompieron el cristal de la puerta del conductor, la abre y obviamente se llevaron los artículos que se encontraban en el interior de esta camioneta, una Ranger blanca estacionada en el circuito Belén Norte por calle, perdón, el andador Las Palmas. Esto a plena luz del día, imagínese usted. Robaron el famoso cristalazo y robaron el interior de este vehículo. Pues bueno, ahí llegaron los agentes de la fiscalía a tomar las huellas dactilares del presunto ahí ladrón. Pero pues bueno, otro robo más a plena luz del día ahí en el Foviste de Belén, imagínese usted. Y pues bueno, el día de ayer elementos de la Policía Estatal Preventiva, esto alrededor de las 18:30 horas, detienen sobre la avenida Siglo XXI a este depravado sexual. ¿Y sabe por qué usted? Porque resulta que además de estar alcoholizado, pues bueno, le pegó nalgas a una dama. ¿Cómo? Así es. Andaba de cochinón, lujurioso. Andaba de lujurioso. Mano larga como cierto el líder de trabajadores. ¿Quién es? A ver, ¿quién? A ver, ¿no se acuerda? ¿Quién? A ver, en la cantina, un líder ahí que andaba también pegándole sus nalgas. A las meseras. Pues bueno, a este también lo detienen. Esto tras una persecución de ciudadanos, logran visualizar a una patrulla de la PEP y finalmente aseguran estos agentes a este depravado sexual. Fue obviamente llevado a la fiscalía por el delito de abuso sexual. Los hechos ocurrieron entre las 6:30 horas de la tarde de ayer sobre la avenida Siglo XXI, cuando esta dama, bueno, sale a correr ahí sobre la avenida, desde lo que es la avenida Concordia hasta su casa habitación. Uh-huh. Y pues bueno, ahí se percató de que este individuo la andaba siguiendo y nunca se imaginó que le diera a dar su casa. Imagínese usted. ¿Cómo es? Pues lo agarraron. Actuó la policía estatal preventiva y con el apoyo de los ciudadanos. Claro, qué bueno, porque muchos se quedan de mirones y no, estos ciudadanos observan, persiguen a esta persona y finalmente logran detenerlo y llevarlo hasta la Fiscalía General. Y de esa manera, fíjense, si nosotros hacemos eso, de denunciar, de también, inclusive de hasta arriesgarnos al participar en perseguir un desgraciado como esto, obligamos a la autoridad que haga trabajo. Así es. No hay de otra. Ya estamos dando el ejemplo finalmente. Ah, exacto. Así es. ¿Qué más? Y vámonos en los accidentes de tránsito. Un ebrio conductor de una camioneta choca un automóvil. ¿Y qué creen? ¿Qué pasó? Se da la fuga. Pero, pues bueno, los afectados se avivan y lo persiguen hasta lograr dar con esta persona, retenerlo. Esto sobre... Los hechos ocurrieron entre las 9 y 9:30 de la noche sobre la avenida CTM. Ajá. La persecución se da sobre la avenida Jaina. Ajá. Finalmente terminan hasta la avenida Benito Juárez. Ahí cruce con la avenida Lázaro Cárdenas de la Unidad Habitacional Presidentes de México. Le cierran el paso al conductor de la camioneta. Se baja y, pues bueno, una discusión entre los afectados y el conductor ebrio. Finalmente llegan elementos de la Policía Preventiva y de Vialidad. Se llevan
al conductor responsable hacia la Fiscalía General del Estado. Y pues bueno, minutos después llega una persona quien hace, se hace pasar como el abogado de esta persona, dice ser muy influyente, que tiene ahí cierto parentesco con el secretario de gobierno, que con el fiscal, que a él no le van a hacer nada, que cuando llegue a la fiscalía su cliente iba a salir. Ajá. Y pues bueno, ahí se puso, vean las imágenes. ¿Cuál es? El que se va, el de amarillo, se lo llevó una dama en un vehículo, pues bueno, estos son los afectados. Pero se puso de grosero, quiso intimidar a los elementos de vialidad haciendo su trabajo, los señores. Óigame, ¿cómo es posible que si él es abogado de esta persona, óigame, le esté, defendiendo todavía después de lo que hizo? Choca, se da la fuga, y si no es porque los afectados lo persiguen, imagínese, simplemente no lo detienen. Pues el señor, al igual que muchos, puede decir misa, pero si su representado, en dado caso, o sea, cometió una violación a la ley de vialidad y además venía manejando borracho, se va detenido. Así es. Se va detenido y se tiene que ir a la fiscalía y cumplir con pagar los daños que ocasionó. Así es, licenciado. Qué malo. Y pues bueno, también lo que está comentando ahorita, los mensajes que están llegando en la fanpage, pues bueno, sí es verdad, se hicieron dos cateos. Esto obviamente la fiscalía todavía no nos ha confirmado, ya sabe que tarda tiempo en salir a darnos una conferencia donde hicieron tal labor. Qué bueno que la están haciendo, pero pues bueno, hasta el momento la información que les voy a decir ahorita la tenemos de manera extraoficial. Sí se dieron este cateo que encabezó precisamente personal de la Fiscalía General del Estado en coordinación con la Policía Estatal Preventiva y el Ejército Mexicano. Dos cateos en dos predios, uno en la colonia Marañón, ahí en Lerma, donde aseguran a una persona, una motocicleta, una persona de sexo masculino, una motocicleta, droga y obviamente efectivo, no refieren el monto. Y esto fue desde la noche de ayer hasta la madrugada de hoy, donde después de este cateo realizan otro, esto en la colonia Vicente Guerrero, exactamente en un predio ubicado en la cuarta privada de la calle 18. Ahí se aseguraron a dos personas, no refieren si los dos son del sexo masculino o uno del sexo femenino. También se aseguró droga y dinero en efectivo. Dos operativos, el combate contra el narcomenudeo. Qué bueno que lo están haciendo, pero pues bueno, esperemos que nos informen pronto, próximamente ahí el fiscal general del Estado. Tengo entendido que hay muy buenas relaciones de gobierno del Estado con el general de la tercera zona militar. Entonces, esto pues obviamente está dando frutos con estos operativos coordinados que esperemos que se sigan dando, atendiendo la denuncia anónima de muchos ciudadanos que en sus colonias, en sus barrios, en su cuadra, pues ven con claridad cómo será la venta de droga sin que autoridad alguna, hablando de Procuraduría General de la República, haga algo al respecto. Y no está de más que no solamente en esos operativos de cateos por narcomenudeo tengan coordinación, sino también en otras funciones de brindarle seguridad a los ciudadanos, ¿no? Mando saludos a mi compañero Joaquín Paredes. Paqueado Hernández me decía que en la colonia Vicente Guerrero fue donde ocurrió este operativo. Y también me dice, fuimos hoy a la fiscalía, no nos hicieron caso. ¿Cómo va a ser? No, que el fiscal había dicho que no sé qué. Pues vaya usted hasta las oficinas del fiscal. Tiene pruebas, los daños. Es que ya fue el señor y no le hicieron caso. Don Paqueado, dice aquí Paqueado, creo que quiero pensar que es un nombre. Paqueado Hernández, si usted nos manda su dirección, mañana vamos a ver qué pasó en su casa. Así es. Porque de acuerdo a lo que él está denunciando, me dice que rompieron sus puertas, le robaron unas cosas y ¿quién me lo va a pagar? No es justo. Así sí, tiene es. Razón. Digo, si ya ellos van a un predio determinado, ya bien definido esto, tras una investigación, tengo entendido, pues bueno, no tienen por qué dañar los predios aledaños, ¿no? Al menos que le pidan permiso a incluso a los propietarios por si tienen que realizar ciertos, no sé, acordonamiento o tienen que entrar por la parte posterior y colina con su predio, pues bueno, pedir permiso también. Pues sí, ¿no? Hay formas, ¿no? Así es. Mira, fíjate, cambiando de tema y retomando lo del transporte, Marina Cervantes me dice, ¿a dónde está el transporte gratis a los estudiantes? ¿Cuándo será esa promesa o es puro cuento del gobernador? Así es una de sus promesas de que hasta el momento no ha cumplido. Saludos a Eduardo Alexander, a Marta May, Mike May me dice, felicidades en este día, ustedes son unos grandes comunicadores que ejercen la libertad de expresión al 100%. Muchas gracias, Mike. Esto se logra con ustedes. Si no, nada más no, ¿eh? Y tenemos que seguir haciéndolo todos los días, todos los ciudadanos. De eso va a depender que en Campeche haya buenos comunicadores, comprometidos con la verdad
y con el servicio a los campechanos. De lo contrario, seguiremos viviendo de jilguerillos, de extorsionadores, de chantajistas que solamente han prostituido la profesión. ¿O no? Paqueado Hernández, bueno, ya lo comenté. Saludos a mi amigo Gabriel González Mauri, Manuel de los Santos. Yo vi ese el accidente de la persecución y dice Manuel que iban bien rápido sobre la avenida Jaina. Hay varios pasos peatonales. Lo bueno que no cruzó ninguna persona, si no se la llevaban de corbata. Así es, porque el de la camioneta Nissan, la estaquita es una blanca, es la que choca el vehículo, un Renault Clio, donde iban dos personas, se da la fuga, lo persiguen y finalmente logra cerrar el paso hasta ahí en el México, en la Benito Juárez, ¿no? Se gastó la información policíaca, licenciado. Bueno, hasta allá. Gracias, Pepe, allí el mini reportero. Y bueno, ya lo sabes, si lo ven en la calle y no se anda portando bien, avísenme para que yo lo cintaré. O cualquier hecho que pase ahí, ahí va a aparecer un ratito más adelante su número del reportero, del mini reportero, para que usted pueda hacer la denuncia. Bueno, voy al corte. Regreso, no se vaya. Vienen los partidos políticos. Yo sé que a muchos les gusta, pero también viene lo del festejo del Día de la Libertad de Expresión y las redes sociales, que también están muy interesantes. Regresando al corte. ¿Qué? Y la licenciada Farideh Lara. Y la licenciada Farideh Lara, que ya viene. El buen sabor, cocina económica y antojitos, les ofrece filete de pollo o cerdo a la plancha o empanizado, pop chuk, chuletas, hamburguesas. Contamos con un menú diferente cada día de la semana. Nuestros platillos están elaborados con recetas tradicionales y llevan ese toque casero que nos encanta. Cocina económica y antojitos, la esquina del buen sabor. Centro Refaccionario de Campeche les ofrece una amplia gama en refacciones automotrices: kit de clutch, suspensiones, kit de afinación, autopartes y mofles. Estamos ubicados en Avenida Gobernadores número 376, entre Calle Uruguay y Venezuela, Colonia Santana. Contamos con estacionamiento. Centro Refaccionario de Campeche. La Torreta, pizzería y tratoría. Les esperamos todos los días en nuestro nuevo local, Avenida Miguel Alemán, esquina con Rosales, barrio de San Francisco. Promociones de domingo a jueves. Sabor y tradición desde 1994. La Torreta, pizzería y tratoría. El panadero con el pan, el panadero con el pan, el panadero con el pan, el panadero con el pan. Tempranito va y lo saca calientito en su canasta para salir con su clientela por las calles principales y también la ciudadela y después a los portales, y el que no sale se queda sin el pan para comer. Diga si van pronto a salir, porque si no, para seguir repartiendo el pan, repartiendo el pan, repartiendo el pan. Thank you.
agencia de viajes Aventurismo. Tours, transportación terrestre y aérea. Paquetes nacionales e internacionales. Ven y conoce nuestras promociones a los mejores destinos. Integridad y calidad, solo aquí la encontrarás. Agencia de Viajes Aventurismo. Muy bien, regresamos a la barra. Gracias por seguir con nosotros. Ya está aquí. Ya llegó. La que va, Farideh Lara. Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por seguir con nosotros. Vamos con la información de los partidos políticos. ¿Por qué tan seria, licenciada? ¿Qué le pasó? Tan triste. ¿Por qué? Porque no me saqué el coche. ¡Hombre! No me saqué nada. La quieren. La quieren. Eso es, dicen que... Dice María Consuelo de... Pero yo creo que la quieren dicen mucho. Dicen que el que tiene mala suerte... Sí, la quieren a usted. En el azar es porque está muy bien en el amor. Sí, la quieren mucho. Me ama, mi esposo. Yo me consta, lo veo con acciones. Así. Con acciones. Así. Hechos, no palabras. Exacto. Hasta su clima le acaban de comprar. Hasta su clima le compraron, ¿no? Y a la licenciada Farideh Lara. No, no estén diciendo hasta que puso madre luego. Bueno, ahorita hablando precisamente porque esto no Willy cocina y muy rico, ¿verdad? Ah, no, sí, me tiene que dar de comer bien. Ya sabe usted que estamos en Campeche Restaurant Week, nuestros patrocinadores. Ya sabe, usted puede ir a Chihuahua, 109 pesos. Y ya sabe, puede comer de lo mejor, mejor restaurante de carnes a Chihuahua. Ahí tiene usted la promoción. También, ya sabe, la Cantina Maleconera con su promoción, 109 pesos. Ya sabe, todo lo que es del primero al... Exactamente. Del 3 al 11 de junio. Del 3 al 11 de junio, así es. Pochuc, queso relleno, mondongo andaluz. De todo. Y pipián. Y por supuesto, nuestro patrocinador, la Cantina Maleconera, también con sus promociones. Así que no deje ir a estos tres restaurantes, perdón, la Torreta. La Torreta, diga, acuérdense. Las mejores pasas. Además, el menú de la Torreta, la verdad, está buenísimo. Cheque el paquete 1 y el paquete 2 por solo 109 pesos del 3 al 11 de junio. Para que vaya con su dice que te vieron en Electra y en Coppel cotizando tu mini split, chava. ¡Ah, Mauri! Bueno, vamos con no era yo, era mi esposo, pero bueno. Bueno, en fin. Bueno, los partidos. Lo fue a vender. Lo fue a cotizar. Dice vale. Los partidos políticos, el día de hoy, la regidora de Morena, Berta Pérez, aseguró que defenderá la permanencia del centro ecológico y afirmó que si el propietario del predio se niega a cederlo, buscarán acciones legales para recuperarlo. Escuche usted. Como consecuencia de la propuesta impulsada por Morena el pasado miércoles en el Ayuntamiento de Campeche, el alcalde ha anunciado una creación de una comisión edilicia para analizar cómo salvaguardar el centro ecológico de Campeche. Ante esta responsabilidad, hemos iniciado los procedimientos necesarios para defender hasta las últimas consecuencias el único espacio dedicado al resguardo de la flora y fauna que tenemos los campechanos. Dado que la determinación legal del predio es el primer paso para poder debatir cuáles son las necesidades inmediatas y poder desarrollar un proyecto integral para el rescate del Centro Ecológico de Campeche, anunciamos que si el actual propietario se niega a ceder la propiedad que ha sido ocupada por el centro por más de 20 años, el primer punto sobre la mesa de la Comisión Edilicia será poner un arsenal de estrategias jurídicas para que el ayuntamiento recupere la propiedad, porque tenemos todas las ganas.
pues bueno, esto es la información, ellos van a tratar de recuperarlo en caso de que de verdad sea cerrado, porque para empezar, el centro ecológico, pues ya saben ustedes que aún ahí hay todavía animalitos, e incluso algunos que están muy enfermos, y la verdad ni siquiera se le da el mantenimiento necesario, en fin. Así es, bueno, y también los antorchistas se manifestaron el día de hoy en el Parque de San Martín, ya sabe usted, en contra de dos alcaldes que consideran inútiles, ineptos, como usted le quiere llamar, al alcalde de Selchacán y al de Ciudad del Carmen. Esto fue lo que dijo Ruth Guzmán Chan, dirigente de Antorcha Campesina en Campeche. Pues el día de hoy nos presentamos una comisión de compañeros en apoyo a Selchacán y a Carmen, ya que como se venía diciendo días anteriores o meses anteriores, ha habido cerrazón de parte de los alcaldes ahí. En Carmen, por ejemplo, Lázaro ha dado cerrazón, ha puesto vallas para que los compañeros no los ha querido recibir. Y en el caso de Selchacán es lo mismo. Entonces el día de hoy se hizo la comisión en apoyo a sus compañeros y nos vamos a estar manifestando hasta que pues haya una solución. Pues es, hasta ahorita no ha habido ningún tipo de comunicación ni ha habido entrevista alguna con ninguno de los dos alcaldes promisos. Selchacán pues es que se incluya a los compañeros en los proyectos de baño, piso, techo, entre otros apoyos más. Y en el caso de Carmen, pues a los compañeros ahí piden medicamentos, las pavimentaciones y mercancías para los compañeros de la colonia Antorcha. Sí, pues de hecho para eso son las comisiones, estamos presionando para ver que a los compañeros les cumplan. Y le digo, de no ser así, estaremos insistiendo cada vez más. Y ya se estaría generando lo que es una marcha. Bueno, pues hasta ahí la información de los antorchistas, Farideh. Así es, y el día de hoy, como ya lo hemos mencionado, se llevó a cabo el festejo del Día de la Libertad de Expresión. Ahí el gobernador del estado, Alejandro Moreno Cárdenas, pues ofreció un convivio para todos los medios de comunicación, tanto de Campeche como de los municipios. También vinieron muchos compañeros de Ciudad del Carmen, que me dio muchísimo gusto ver a muchos, como Jorge Filescas, entre otros que vinieron, que tenía rato que no nos veíamos. Y pues bueno, en este evento, pues lo único que no me gustó, todo estuvo muy bien, muy padre, es que no me saqué el coche, no es cierto. Independientemente de lo de la rifa y todo, había como 10 mesas reservado, que sea reservado, para quién sabe, pero y resulta el caso que muchos periodistas nos quedamos parados, claro, cuando había más lugar para poner más mesas. Ahí creo que les faltó un poco a la organización. Sin embargo, la verdad, los premios que se rifaron estuvieron muy bien, ahí premiaron a los ganadores, ya sabe usted, dentro de toda esta situación de controversia que se dio, que ya ven que el día de ayer se dio la conferencia a las 7 de la noche de la inconformidad. Como bueno, ya lo dijimos nosotros, nuestro punto de vista con respecto a lo del Premio Estatal de Periodismo, que para mí, pues la verdad, la coordinación y la planeación muy mala, y bueno, la que se llevó los catorrazos siempre fue la presidenta Lourdes Alonso Parrado, que yo creo que pues ella ni en cuenta con esta situación, más bien el comité organizador es quien debe ser responsable. Y me extrañó que la presidenta del comité no diera el mensaje o estuviera ahí más bien estuvo uno de los ganadores. Y pues bueno, ahí también el gobernador del estado, pues ¿qué creen? Efectivamente rifó este carro que usted está viendo en sus pantallas, y se lo ganó una persona, la señora Gladys, no recuerdo su apellido, Gladys, que trabaja en TRC, en la videoteca. Pues muchísimas felicidades, muchísimos años de estar trabajando ahí en TRC, por lo que entendí con los compañeros. Yo la verdad no tengo el gusto de conocerla, pero pues ahí todo el mundo estaba comentando que bueno, una persona que lleva mucho tiempo trabajando en medios de comunicación, ella fue la que se ganó este carro. También se rifaron motos, refrigerada, ya sabe usted, ¿no? La pachanga en grande. Muy bien. Pues bueno, ahí también el gobernador del estado, pues obviamente brindó una entrevista a los medios de comunicación, se le cuestionó, ya ven que se había estado comentando de que en la frontera límite entre Campeche y Guatemala habían 600 familias que estaban en peligro por esta situación de las lluvias y desborde de ríos, y el gobernador del estado dijo que Campeche pues no tiene nada que ver con esto, porque aunque están en el límite, quien está atendiendo toda esta situación, quien está interviniendo Protección Civil, es la Cancillería de Guatemala. Escuche usted. O
desalojo que hubo en Guatemala y la gente que tiene presencia ahí está en territorio guatemalteco. Es un tema que están llevando las autoridades del Instituto Nacional de Inmigración. Nosotros como Estado no tenemos ninguna facultad para ello. Estamos trabajando nosotros en coordinación para dar los respaldos necesarios, pero tengo información y estoy clara que las personas que fueron desalojadas del vecino país de Guatemala están en una franja, están ahí asentados, pero el que lleva el acuerdo, la negociación, el trabajo es la Cancillería guatemalteca, la Cancillería del Gobierno de la República, y trabajando fuerte con el Instituto Nacional de Migración. Es loco que hubo en Guatemala. También el gobernador del estado dijo que en el caso de Sabancuy sí se va a declarar como zona de desastre, pero pidió a los legisladores que menos grilla y más trabajo. Claro, nosotros estamos comprometidos, creo firmemente que más trabajo y menos grilla. Nosotros estamos trabajando fuerte, sin lugar a dudas, en la zona que estuvimos atendiendo, que atendió el gobierno del estado, que fue la zona de Sabancuy. Tuvimos en Chicul, Chicubul, Oxcabal, Ecobal, la gente trabajando, se estuvo trabajando, y claro, nosotros vamos a hacer las declaratorias en la relación con el Fonden, con la Secretaría de Gobernación, para bajar los recursos rápidamente, traer el mecanismo de apoyos y de respaldo para atender las zonas que fueron afectadas, y el gobierno del estado, como una atención prioritaria y rápida, llegamos a esas comunidades y del lado de ello, a la par, gestionando recursos a través del Fonden. Campañas de salubridad para Candelaria, digo, ahorita actualmente están... Las campañas se hacen permanentes, se trabaja permanente la Secretaría de Salud, todas las campañas que tiene para los temas de dengue, chikungunya, zika, el tema de mosquito, todo. Son campañas permanentes, no son programas temporales, son permanentes. Pues bueno, ya lo escucharon ustedes, en el caso de Sabancuy, pues se van a realizar los trabajos pertinentes por el desborde del... Sí se dieron serias afectaciones y el gobierno del estado pues ya está tomando cartas en el asunto con respecto a este tema. Muy bien, hasta ahí. Hasta ahí. Entonces, todo muy bonito en el desayuno, ¿no? Salvo... Dije, salvo que la organización dejó mucho que desear, la verdad. ¿La no qué? Sé, yo ni des... Yo no desayuné. ¿La cochinita? Bueno, muchos... Pero más bien yo creo que la mayoría no va por la comida, ¿no? O sea, va por los regalos, que, ¿no? Exactamente, los regalitos y todo eso, que la verdad son muy buenos, y sobre todo para los todos los que se esfuerzan todos los días en la chamba, ahí corriendo de evento en evento, pero pues bueno, no, la suerte, quien le tocó, y a quien no, pues cuando no. Menos ahí parece ser que queda Lázaro. Sí, queda sí, me quedó claro. Ahí, ¿no? Sí, me quedó claro que exactamente, sí. No, y es porque no me quieran ahí, claro, sino claro. Porque... independientemente de eso, obviamente mandarles un saludo y un abrazo a todos los compañeros comunicadores que todos los días, pues ya sabes, hacen, ponen todo su esfuerzo, todas sus ganas, su dedicación para obviamente mantenerlo informado a usted desde la trinchera, donde estén con sus limitaciones, con la censura que hay en esos medios. Pero bueno, felicidades a todos, ojalá y sigan haciendo su mejor esfuerzo. Y claro, a los ganadores del premio estatal, igual, qué bueno que lo ganaron, que lo disfruten mucho, ya saben cuál es mi manera de pensar. Respecto a este evento, pues qué bueno que todos fueron, la mayoría. Sí, fueron, habían más de 1500 gentes. 1500, cada vez son más, ¿no? Cada día son más, porque obviamente también fueron las redes sociales, ¿no? Claro. Los sitios y redes sociales, que es lo que más está difundiendo ahorita, pues hay muchas páginas, exactamente, sí. Revistas electrónicas, revistas y empresas, fueron todos los que trabajan en los medios de comunicación, fueron, hoy sí fueron hasta los de producción, fueron hasta los maquillistas, la recepcionista, y está bien, porque al final de cuentas, sin ellos no saldría el trabajo. Oye, que el gobernador se aventó ahí un discurso ahí medio violento, ¿cierto? Bastante violento, ¿sí? Bastante violento, a mi forma de pensar. ¿Sí? ¿Sí? ¿De qué habló? De lo de las elecciones. Ah, de lo de las, sí, obviamente en referencia como es, o sea, no es raro, ¿no? Al contrario, creo que esa es la encomienda de todos los funcionarios del Partido Revolucionario Institucional, de todos los gobernadores, no nada más en Campeche, la situación de que no estamos como Venezuela, que etc. Todo contra López Obrador. Todo contra López Obrador. Así es, pero pues esa es una encomienda. Y no reconocer que Morena creció. No, no. Pues no lo reconocen, ¿no? O sea, aquí... Obviamente que no. Sus chicharrones son los que truenan, de los, o sea, los priistas. Ah, sí, desde luego, así es. Y pues bueno, y los muchachos aquí pues no se podrán quejar, aquí sí. También varios se sacaron premios. ¿Sí? Sí. ¡Órale! No, hombre, está André. Mira.
Javi. Y ¿y qué más? No sé, Ángel. Ángel. Muy bien. Ángel, su bicicleta. Bueno, felicidades a todos. Willy. Vamos a continuar con la información, que hay cosas más importantes. Así es. Bueno. En las redes sociales, sin embargo, publica hoy precisamente el economista Sergio Saldaña, demuestra en video que los votos del PRI en el Estado de México no cuadran. Sergio Saldaña Zorrilla, doctor en economía por la Universidad de Viena y funcionario de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, asegura que la verdadera ganadora fue Delfina Gómez Álvarez. La página de Facebook Pulso Ciudadano publicó un video en el que un doctor en economía explica cómo el Instituto Electoral del Estado de México, el Instituto el IEM, le regaló votos al Partido Revolucionario Institucional, PRI, en los recientes comicios. Sergio Saldaña Zorrilla, doctor en economía por la Universidad de Viena y funcionario de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, asegura que la verdadera ganadora de las elecciones del Estado de México fue la candidata del Movimiento de Regeneración Nacional, Delfina Gómez Álvarez. ¿Usted quiere ver el video? ¿Lo puede ver? ¿O tiene audio? Búsquelo usted en nuestra fanpage La Barra Noticias y ahí lo puede ver con lujo de detalle. ¿Qué más? Así es, y también quienes manejaron esta información fue Proceso, que el día de hoy pues obviamente publica esta nota, publica un estudio que arroja que el PREP sumó 241,000 votos de más a Del Mazo. A horas de que se conozca el resultado oficial de la elección para gobernador en el Estado de México, la revisión de las cifras publicadas por el propio Instituto Electoral del Estado de México, IEM, demuestra que hubo 241,145 votos acreditados de más para el priista Alfredo Del Mazo. Descontado ese agregado, el mayor número de votos en la elección del domingo recae en la candidata de Morena, Delfina Gómez. De acuerdo con una revisión de los resultados del programa de resultados preliminares PREP, elaborada por un actuario independiente que los entregó a Proceso, los 241,000 votos resultan del aumento de las cifras a favor de Alfredo Del Mazo en todos y cada uno de los 45 distritos electorales de la entidad. Las cifras oficiales hasta ahora le dan el triunfo al candidato del PRI con 1,955,347 votos, mientras que Delfina Gómez aparece en segundo lugar con 1,786,962 votos, 12% y 30.8173 respectivamente. A la revisión de los datos del PREP demuestra inconsistencias en los votos a favor del PRI entre los reportados en cada distrito y los registrados en las actas de las mesas receptoras de los votos en la jornada del domingo 4 de junio. Y bueno, ahí en nuestra fanpage ya puede ver usted completa esta información que la revista Proceso publica, que la verdad sí deja mucho que desear, puesto claro, que haciendo un recuento, precisamente ese día de las elecciones, a eso de las 7:00 de la noche, la candidata de Morena iba por mucho arriba, pues creo que por 1 o 2 puntos arriba de Alfredo Del Mazo, y a las 7:45 de la noche, a muy poco tiempo, sale el Instituto Electoral del Estado de México a dar precisamente las cifras, y lo que aparecía en el PREP, que era para Delfina Gómez, se lo dan a Alfredo Del Mazo, y lo que aparece para Alfredo Del Mazo se lo dan a él. Entonces, esa es, yo creo que mucha gente, mucha duda, además de dar con una contabilidad del 75% de las actas computadas. Pero bueno, en fin, vamos a ver qué sucede. Ya don Andrés Manuel ya dijo que voto por voto, casilla por casilla. Así es. Como bueno, nos vamos a los mensajes del Face. Anónimo nos mandó un video, se lo pongo, me dice, buena tarde, ¿cómo envío unas fotos y video para una denuncia anónima sobre tiradero de aguas jabonosas? Esto es detrás del Kinder, el huerto de la ilusión en Fidel Velázquez. Gracias. Pues ya sabe, nos lo puede mandar directamente al Face, o también a nuestro correo electrónico, ahorita va a aparecer en un momento más, denuncia en la barra. Ahí lo tiene usted, el tiradero de agua. Miren, ¿dónde está el ayuntamiento? Pues que intervengan a la brevedad, es responsabilidad de desarrollo urbano. Eric Nock nos manda fotos y nos dice que hay caseta telefónica por falta de mantenimiento. ¿Ve usted esto? ¿Sí realmente fue por falta de mantenimiento? ¿Cómo ven? Y así llegaron por el caído. Pues ahí está.
Isabel Maldonado nos manda fotos y nos dice: hola, buenas noches, solo para comentarte que desde el día martes no hay luz en el Parque de Santa Lucía y es un peligro para las personas que vienen a cenar o los niños a jugar, ya que además es un nido de borrachos y malvivientes. No hay vigilancia policiaca y si hablas a la policía, tampoco vienen. Espero que puedan hacer algo a través de su programa. Muchas gracias, cómo no, lo grabamos hoy mismo para ver qué está pasando por ahí y se lo turnamos al secretario de Seguridad Pública. Davis Foss manda esta foto y me dice: poste a punto de caer, desde ayer estuve reportando y nadie viene a checar el problema, está colgado de un cable, por aquí cerca hay una guardería, puede provocar un accidente. Esto en calle Unidad entre Libertad y Benito Juárez, colonia Miguel Hidalgo, nos manda la foto, muchas gracias. ¿Es un poste de qué? ¿Alumbrado público o de Teléfonos de México? Parece de Telmex. Teléfonos. Sí, no tiene lámpara. No tiene lámpara, parece que es de Teléfonos de México. Repito la dirección. Está entre Libertad y Benito Juárez. Colonia Miguel Hidalgo, ahí está para la gente que la atienda. ¿Tú tienes más? Así es, circula en redes fuerte Andrea Tun Acosta. Manda precisamente, creo que unas fotos, ¿sí? A toda la comunidad calquiniense se le comunica que este individuo de origen veracruzano se encontraba hoy a las 2 p.m. de la tarde en las afueras de la escuela Francisco G. Torres, tomando fotografías a las niñas exclusivamente. Según una testigo, escuchó que dijera en una llamada telefónica: ya te envié las fotos, elige cuál quieres, son muchas. Los oficiales le preguntaron para qué quería las fotos y se hizo el sordomudo. Les pedimos a todas las mamás que tengan hijas o hijos en esta escuela en el turno matutino y vespertino que estén alertas. Somos una ciudad muy tranquila, no es justo que vengan extraños a invadir nuestra paz. Por favor, compartan. ¿Está la foto del individuo? Ahí está, precisamente. No lo veo. Ahí está. Ay, está lejos. No lo veo. Bueno, Jorge Barrientos me dice ya, Carlitos, difiero de, con tu opinión de que si se metieron sin tu permiso, pues hay que cooperar con las autoridades. A ver, don Jorge, no ven, ponga palabras en mi boca. Lo que yo dije es que si se metieron, que el señor afectado fuera a la fiscalía. Él dice que ya fue, pero que no lo atendieron. Entonces lo que dijimos es que nos manden su número de teléfono y su dirección para que lo vayamos a ver. Lo que comenté posteriormente es que cuando se dan este tipo de operativos, yo considero, mi punto de vista, es que colaboremos con la autoridad. Si al lado de nuestra casa, a 2-3 cuadras o 2-3 casas, están vendiendo droga, ¿usted le negaría el paso a la autoridad para que haga el operativo? Le pregunto. Yo, no. ¿Saben qué? Pasen, señores. Ahora, coincido en que si entran, patean, rompen, pues hombre, ¿cómo no me voy a enojar? Si es mi propiedad y además pues lo he construido con mi esfuerzo y ahí están mis hijos, ahí sí. Claro. Pero si la gente llega y pide permiso, pues sí, pero si no, pues hay que ir a la autoridad y denunciar. Exacto. Me dice don Jorge Barrientos, dice el artículo 16 constitucional, me lo sé de memoria, nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Viéndolo por el otro lado, a menos que alguien sea agarrado en flagrancia y se meta a tu casa, pues ya depende si das o no permiso de entrar a tu casa. Así no lo discuto, pero ¿por qué primero actúa y después averiguamos? Por eso pasan tantas arbitrariedades. Ahí sí coincido con usted. Yo lo que insisto es que si ahí cerca de su casa están vendiendo droga, juntas. Vamos a darle las facilidades a la autoridad. Apoyar. Facilidades. No que se metan, rompan, asusten. Ahí sí no. Grábele usted de hecho si puede. Don Jorge, de todos modos, como siempre, agradezco su punto de vista y su participación en el programa. María, ya nos vamos. Ya nos vamos, muchas gracias a todos, nos vemos mañana en punto de las 3 de la tarde. Gracias a todos los que nos ven y nos siguen. Mañana a las 3, cuídense mucho, ejerzan todos los días su derecho a la libertad de expresión. Nos vemos.